Es oficial, gobierno Petro ya pidió en extradición a Ira Merlano a Nicolás Maduro. Las congresistas escapó de Colombia mientras se encontraba en un centro odontológico. El presidente Gustavo Petro solicitó en extradición a las congresistas a Ira Merlano para que comparezca ante la justicia colombiana. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que ahora que se han activado las relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela, han iniciado el trámite de nuevo, pero aclaró que el proceso tardará un tiempo. Nueva directora del ICBF implementará cambios en la bienestarina, ampliará el portafolio. La nueva jefe de la entidad aseguró que iniciarán una investigación para encontrar productos que complementen la bienestarina. Astrid Cáceres fue nombrada este miércoles la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y, entre otros retos, deberá liderar la transición para complementar la bienestarina en el apoyo alimentario a los niños. Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, en urgencias tras un desmayo. El exalcalde condenado por corrupción tuvo que ser trasladado de urgencias al hospital y habría tenido que ser reanimado. Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, que fue condenado por el carrusel de la contratación, estaba cumpliendo su condena en la estación de carabineros de la Policía Nacional cuando tuvo que ser trasladado de urgencias al hospital militar tras sufrir un desmayo. Su estado de salud es delicado. A El Gatico ya le habían negado la entrada a la JEP porque no contó la verdad, pero el gobierno lo designó como facilitador de paz. No es la primera vez que Jorge Luis Alfonso López, hijo de Eunice López, alias La Gata, busca escapar de la justicia. Ya había pedido pista en la Jurisdicción Especial para la Paz, pero lo rechazaron. Ahora este gobierno pareciera premiarlo bajo la figura de facilitador de paz. La justicia le concedió a Jorge Luis Alfonso López el deseo de libertad que tanto anhelaba, desde que el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 29 años de prisión tras conocer sus nexos con paramilitares y participar en el asesinato del periodista Rafael Enrico Prince Velázquez en el 2005. Fue a través de la figura de facilitador de paz que le otorgó el gobierno Petro para asumir funciones en el acercamiento de diálogo con las bandas criminales que quieran sumarse a la denominada paz total.